Muchas gracias. Adelante, doctor Octavio Amezcua Noriega. Muchas gracias, diputado. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, represento en este foro a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Es una organización que, pues desde que fue incorporado el arraigo a la Constitución, hemos venido denunciando su incompatibilidad con los derechos humanos y pues los abusos en los que ha derivado la implementación de esta figura. Próximamente, y es bueno decirlo antes de que empiece la exposición, estamos por publicar un informe detallado sobre la serie de violaciones y irregularidades que implica la implementación del arraigo en México, el cual, bueno, en su momento haremos llegar a todos los legisladores aquí presentes para que cuenten con mayores argumentos, con nuestros argumentos, para combatir esta figura en la tribuna del Congreso. Y bueno, una vez dicho esto, hablaré del tema que corresponde a mi mesa, que es el tema de víctimas de arraigo. Para ello haré referencia puntual a tres aspectos, para no extenderme demasiado, y que bueno, expongan los demás expertos en el tema también. Y bueno, empezaré por el arraigo como hecho victimizante. ¿Qué daños provoca el arraigo? Pues como se ha ya mencionado, y es bueno sería bueno hacer un recuento, el arraigo conlleva múltiples violaciones a los derechos humanos, empezando por el derecho a la libertad personal. Organismos internacionales han calificado el arraigo como una forma de detención arbitraria. Esto quiere decir que puede ser que el arraigo sea legal, es reconocido en la Constitución, pero no deja de ser arbitrario. Esto quiere decir que es contrario a estándares internacionales por la forma que se implementa, por la serie de derechos que se violan a la persona que es privada de su libertad, lo cual lo hace una medida que afecta el derecho a la libertad de al derecho a la libertad personal de forma injustificada. El arraigo también afecta el derecho al debido proceso de las personas que son objeto de esta medida. Obviamente, al ser una investigación, digamos una privación de la libertad sin cargos a la persona que es investigada, pues constituye una violación evidente al principio de presunción de inocencia. Claro, como se ha mencionado en este foro, a las personas que se aplica a la medida de arraigo, no les es concedido un derecho de audiencia, no les da oportunidad de defenderse, y por lo tanto también se está violando el derecho a una defensa. Se viola el derecho a un recurso efectivo, no hay recurso que sea efectivo contra el arraigo, y sobre esto me referiré, hablaré un poco más adelante. Obviamente afecta el derecho a la circulación, y el derecho al honor y reputación, también muy importante afectación producto del arraigo. Y por último, también trae serias vulneraciones a otros derechos, como el derecho a la integridad personal. Y bueno, esto se puede ilustrar a través de casos, que bueno, ya algunos aspectos de estos casos se han mencionado ya en este foro. Particularmente en la Comisión Mexicana acompañamos algunos de estos casos emblemáticos que ilustran las violaciones que conlleva la aplicación del arraigo. Voy a hacer referencia a un caso que ha aparecido en medios, tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Es un caso de 25 policías en la ciudad de Tijuana, Baja California, que bueno, fueron detenidos bajo órdenes de localización, lo cual evidentemente no justifica una privación de la libertad, llevados a cuarteles militares, torturados por varios días, no horas, varios días, y no puestos a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público acudió al cuartel militar a tomarles la declaración, una declaración evidentemente prefabricada, extraída bajo tortura. El Ministerio Público recababa la declaración y regresaba a sus oficinas y dejaba a las personas bajo poder de los militares. Una vez terminado este periodo constitucional de retención de la persona, los policías, los 25 policías, fueron sujetos a un arraigo en el cuartel militar. Esto
Esto quiere decir que se quedaron bajo disposición de las mismas autoridades que los habían torturado por más de 40 días. Y bueno, a raíz de eso se fueron generando, por supuesto, muchas más violaciones que se perciben en otros casos, se pueden apreciar en otros casos y que hacen del arraigo una medida de violación sistemática a los derechos humanos, ¿no? Evidentemente, cuando el asunto llega a conocimiento del juez, este no revisa las condiciones bajo las cuales fue detenida la persona, lo cual constituye pues una violación en sí, y otra serie de irregularidades que se van generando a lo largo del proceso y que derivan en una absoluta desprotección para los derechos de la persona y que lo repercuten mucho más allá de la implementación del arraigo. Mientras se ejecuta el arraigo, también por esta, digamos, afectación al derecho de presunción de inocencia y por esta presión, digamos, de ejercer la acción penal en contra de la persona, pues simplemente se comienza este fenómeno tan conocido en México, que es la fabricación de pruebas. Y esto también se liga de forma muy directa con la figura de testigo protegido, ¿no? El Ministerio Público, al no poder reunir las pruebas suficientes para procesar a una persona que sea arraigada, comienza un proceso de fabricación de pruebas. Es muy, muy común esta práctica, por la cual bueno, se recaban supuestas declaraciones de testigos protegidos, que obviamente nunca comparecen al juez a ratificar sus declaraciones. Y solamente con estas declaraciones de testigos protegidos, muchas veces fortalecidas con otras pruebas también completamente ilícitas, como son declaraciones obtenidas bajo torturas de los propios imputados, se ejercita acción penal y pueden estar privados de su libertad pues en lo que dure el proceso penal seguido en su contra, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a la cuestión de por qué no hay un recurso efectivo contra el arraigo y a un tema que no ha sido abordado en este foro, que es la responsabilidad que han tenido jueces federales en el abuso de esta figura. El doctor citaba al eminente catedrático Ferraioli, que bueno, dice que básicamente que los jueces precisamente están para controlar y corregir los abusos por parte de las demás autoridades para proteger los derechos de las personas cuando el caso se sometió a su conocimiento. Y bueno, esto desgraciadamente no sucedió en México, empezando por el hecho de que estos juzgados especiales que fueron creados para dictar arraigos, esos juzgados de cateo, arraigo, de intervención de comunicaciones, juzgados federales de distrito, pues según las cifras concedieron el 95% de las órdenes de arraigo que les fueron solicitadas. Ahora la pregunta es, ¿bajo qué criterios revisaron las solicitudes de arraigo que les sometieron los ministerios públicos para que llegaran a conceder pues casi todas las solicitudes que les fueran presentadas? Y bueno, esto es nada más empezando por estos jueces especiales. Luego viene la cuestión del amparo, que bueno, como ustedes saben, es la herramienta, principal herramienta que tenemos para la protección de nuestros derechos humanos. Y bueno, evidentemente muchas personas cuando eran sujetas a arraigo, incluyendo este caso de los 25 policías que les mencionaba, pues mientras eran sujetas a arraigo, pues presentaban amparos ante tribunales federales. Ahora el amparo pues tiene un problema, ¿no? Que evidentemente no se resuelve en una semana, ni en dos, generalmente tarda más tiempo. Entonces, para cuando llega una posible resolución del arraigo, pues ya se da lo que la ley de amparo denomina cambio de situación jurídica, pues lo que hace que se sobresale el amparo antes de que se decida, porque el arraigado pues ya no está arraigado, ya está sujeto a proceso penal, cambió su situación jurídica y entonces pues el amparo se vuelve inefectivo. Ahora, la Constitución de la Ley de Amparo prevé una medida muy importante dentro del amparo, que es la suspensión del acto reclamado.
Ahora, los jueces sí pueden aplicar la suspensión del acto reclamado cuando les es presentado un caso de arraigo y, bueno, se dan cuenta de que la persona es arraigada, privada de su libertad, sin elementos realmente que puedan ser usados en su contra para continuar privada de su libertad. Pero lo que ha sucedido también es que los jueces no hacen valer esta suspensión del acto reclamado bajo diferentes argumentos, ¿no? En este caso de los 25 policías, se los comento brevemente, pues fueron varios argumentos. Uno de ellos, por ejemplo, era que el arraigo es una medida de interés público y por lo tanto no es susceptible de ser suspendido. Eso es un análisis interesante que se podría, yo creo que cabe hacer una autocrítica por parte del Poder Judicial de la Federación de cómo adopta este tipo de criterios y cómo niega este tipo de derechos y que se siga continuando este abuso contra las personas al haber interpuesto, aún habiendo interpuesto el amparo. Y bueno, también un tema muy importante es esta cuestión de la vulneración a la integridad personal de aquellos a los que les es impuesta esta medida. Ya se ha comentado que, bueno, conlleva la violación a varios derechos. No necesariamente el arraigo como tal no constituye una violación al derecho a la integridad personal, pero fácilmente deriva en la violación a este derecho. ¿Y eso por qué? Nada más para ponerles un ejemplo, pues la ley no establece en qué instalaciones debe ser ejecutada la medida de arraigo. Y bueno, aquí en el Distrito Federal pues tenemos el Centro Federal de Arraigo, que bueno, muchos de ustedes ya habrán visto, se encuentra aquí en la Avenida Baja California, lo identificarán porque pues es una casa muy bien resguardada. Hasta hace poco contaba con una barricada, con metralletas empotradas y con vigilancia por parte de marinos, ahora ya de policías federales. Pero bueno, en otros lugares de la República, pues simplemente el arraigo no se ejecutaba en lugares parecidos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo: en el norte de la República, el arraigo sigue siendo implementado en instalaciones completamente improvisadas, como por ejemplo cuartos de hoteles. Yo me pregunto qué tipo de instalaciones puede tener un hotel para tener privada de la libertad a una persona por el tiempo que establece el arraigo. Pero lo más grave de todo es que también esta falta de regulación produce que el arraigo sea ejecutado en lugares, por ejemplo, como instalaciones militares, como fue este caso de los 25 policías que les comentaba, que las personas continuaron bajo poder de los elementos de las autoridades que los habían torturado, pues simplemente porque ahí el Ministerio Público y el juez también se le ocurrieron autorizar que las personas arraigadas continuaran detenidas en estas instalaciones militares. Bueno, esto es un hecho gravísimo. Nosotros pues hemos denunciado ante organismos nacionales, tanto internacionales, extrañamente, y cabe también mencionar el papel que ha jugado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pues básicamente no ha sido ningún papel hasta este momento. De los casos que se han sometido a conocimiento de este organismo nacional, a diferencia de lo que ha sucedido con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que se ha pronunciado firmemente por la eliminación de esta figura, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha limitado únicamente a decir, bueno, no se puede tener arraigadas a personas en instalaciones militares, y ha recomendado a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República en ese sentido, pero no se ha pronunciado sobre absolutamente ningún otro aspecto que tenga que ver con la legalidad del arraigo, lo cual es bastante preocupante. Y bueno, ahora, para finalizar, bueno, ¿qué sigue? Se ha mencionado qué es lo que podría proceder en el caso del arraigo en esta legislatura. Por lo que se puede apreciar, la discusión está entre su regulación y su eliminación. Por supuesto, nosotros estamos a favor de la eliminación. Consideramos que el arraigo va a ser muy difícil de regular. ¿Por qué? Porque el arraigo actual puede ser hasta por 80 días, aunque se reduzca a 8 días. Pero si se justifica la detención de una persona por 8 días bajo argumentos para asegurar el éxito de la investigación, como lo establece la Constitución, esto sigue sin ser acorde con los estándares internacionales,
y por lo tanto sigue siendo del arraigo una figura que atenta contra el derecho a la libertad personal. Entonces, de esta serie de complicaciones, pues lo ideal claramente sería la eliminación del arraigo, que nosotros vamos a estar presionando y luchando para que así sea. Pero independientemente de eso, también organizaciones como la nuestra hemos ya presentado casos ante organismos internacionales de derechos humanos en Naciones Unidas, tanto en Naciones Unidas como en el sistema interamericano, pues reclamando el uso de esta figura, que bueno, es muy probable que las resoluciones de estos organismos sean después, se publiquen después de que el Congreso lleve a cabo las reformas hasta que hemos estado comentando y exigiendo que así se lleven a cabo en este foro. Pero queda pendiente el tema de reparación para las víctimas y que viene a colación con la ley de víctimas que pues entró a vigor hace 11 días exactamente. ¿Qué va a pasar y qué lectura le vamos a dar al arraigo bajo esta nueva ley de víctimas? Evidentemente, como se ha dicho aquí, se cuenta con varias opiniones de organismos internacionales, se cuenta con muchísimos argumentos para demostrar que la implementación del arraigo constituye una violación de derechos humanos y como tal, pues de acuerdo a la ley de víctimas, es una violación que debe ser reparada. Y bueno, según la ley general de víctimas, pues procede una serie de medidas que al menos teóricamente deben ser brindadas a las víctimas en materia de reparación, como es la restitución de sus derechos, una compensación económica, una rehabilitación tanto médica como psicológica, unas medidas de satisfacción que consiste en pues, actos simbólicos de reconocimiento de violación de derechos humanos de la persona y garantías de no repetición, que pues básicamente en este caso y digamos en consonancia con lo que se ha dicho aquí, pues exigirá reformas legislativas para en el mejor de los casos eliminar el arraigo de la legislación mexicana. Pero bueno, esta medida suena, este conjunto de medidas suenan bien en teoría, pero hay que tomar en cuenta que al menos a nivel federal, en el sexenio anterior hubo más de 8,000 víctimas de arraigo y debe presumirse que al menos otro tanto a nivel local, por parte de procuradurías locales. Bueno, entonces, ¿qué viene? Pues el Estado en teoría tendrá que reparar a entre 15,000 y 20,000 víctimas del arraigo que fueron afectadas a sus derechos y que legítimamente tienen el derecho a exigir una reparación por parte del Estado. Entonces es un grave problema que se va a tener que plantear esta administración y pues bueno, yo dejo esa consideración a la mesa para seguirlo discutiendo. Muchas gracias.